todos, bienvenidos a soyrojinegro.com, el informativo. Hoy los saludo desde el Reloj de Sol, ubicado en la avenida Libertadores. Culminaron los Juegos Olímpicos de Río 2016 y con ellos la mejor participación de una delegación colombiana en la historia, no solo por las 8 preseas alcanzadas, también por los 22 diplomas que se sumaron a esta cosecha. Desde Brasil, Johnson Rojas nos tiene el siguiente balance. Hola Johnson, ¿cómo está? Hola Naida, un saludo para todos en el informativo de soyrojinegro.com. Se terminaron los Juegos Olímpicos con un gran balance para Colombia. 3 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce. Unas grandes actuaciones de deportistas colombianos que se destacaron a través de estos Juegos y que dejaron histórica actuación del equipo colombiano, que trajo 147 deportistas que dejaron todo en las canchas, en los diferentes escenarios donde se brindaron como siempre, con el amor y sobre todo con la ilusión de darle un mejor bienestar a sus familias, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. Así que el deporte colombiano tiene que pensar que debe hacer una política para apoyar a nuestros deportistas. Y en la región, un gran balance también para el gimnasta Josimar Calvo, que terminó décimo en la prueba en la que reunía todos los aparatos de la gimnasia, el all-round. Así que una gran actuación de Josimar Calvo, de todos los deportistas de Colombia. Y esto ha sido todo por los Juegos Olímpicos. Así que esperamos en una próxima cita seguir acompañándolos en el informativo de Soy Rojinegro. Un abrazo de Johnson Rojas desde Río de Janeiro. Gracias Johnson, y cambiamos de tema porque el Cúcuta Deportivo cayó frente a Real Santander 2-1 en la jornada de clásicos. Además, perdió su invicto en condición de local. Manuel Torres nos tiene todos los detalles. Naida, saludo cordial para usted y para todos los cibernautas a esta hora de soyrojinegro.com. Un juego donde se dio la victoria para el equipo Real Santander, que vino a Cúcuta y se llevó los 3 puntos. Un Real Santander que en el primer tiempo de este juego tuvo una opción y con esa le dio para empezar a llevarse o por lo menos asegurar los 3 puntos en la capital norte santandereana. Un Cúcuta Deportivo que intentó reaccionar, sin embargo le costó, porque aquí los errores que ha venido teniendo el Cúcuta Deportivo en las últimas jornadas y la irregularidad del torneo, la falta de precisión, la entrega de la pelota le ha costado al Cúcuta Deportivo. Y ahí está el error. No es que los equipos chicos vienen a complicarnos, no, es que el Cúcuta le permite que se complique cuando le da la pelota al rival. Y hoy le da la posibilidad a un Real Santander que asegure 3 puntos. El equipo que era penúltimo hoy termina 15 en el torneo y llevándose los 3 puntos, y el Cúcuta Deportivo se le han acabado los ahorros y tendrá ahora que empezar a luchar, a asegurar victorias en condición de visitante frente a Atlético para pensar la posibilidad de mantener la casilla en los cuadrangulares de fin de año. Bueno, después de este análisis vamos a tener ahora las reacciones de los jugadores, los protagonistas, para saber el concepto de ellos y qué piensan, porque hay camino por recorrer y hay una lucha, que es apostarle al ascenso en Colombia. Sí, la verdad que una derrota que duele porque no estaba prevista. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero confiábamos en que lo íbamos a poder ganar. Nada, lamentablemente se perdió y bueno, ahora no queda otra cosa que levantar cabeza y no bajonearse en estos momentos difíciles. La verdad que estamos un poco tocados por esa pérdida. Desafortunadamente dejamos pasar los 3 puntos aquí en la casa. Pienso que ahora toca trabajar esta semana para ir a sacar los 3 puntos en Cali. Luego de escuchar y ver las reacciones de los jugadores del Cúcuta Deportivo, me despido con ustedes agradeciéndole esta invitación para soyrojinegro.com. Manuel Torres en este informe del juego Cúcuta Deportivo 1, Real Santander 2 en la capital norte santandereana. De esta forma llegamos al final de soyrojinegro.com, el informativo. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como soyrojinegro.com, en Twitter arroba Cúcuta Deportivo y en Instagram estamos como soyrojinegro. Nos vemos la próxima semana en la web. We'll be right back.